now it's never. For the dough, for the cheddar. Stand up, roll up together. Raise your antenna, yeah. Ignore every ledger. Still tall cats, man, a slipper. Sick like a leper. Tough like a stone roller. Terror active, man, a go-getter. Delivering the pepper. Straight to your chest, no checkers. And none of them will ever do it better. Yo, all in, never half step. I wanna see everyone rep. Cause we got the tools on deck and we love how the system's set. Yeah, yeah. All in, never half step. I wanna see everyone rep. Cause we got the tools on deck and we love how the system's set. Yeah, yeah. Everything live on deck. I saw a bit of vibe on deck. We're not hard to find on deck and we love how the system. Yeah, yeah. Everything live on deck. I saw a bit of vibe on deck. Not hard to find on deck and we love how the system. Se frena el reloj y se viene un cambio. Están empujando para desempatar este partido. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Un regalito para el rival. Rodrigo de Paul. Ahí se queda con la bocha nomás. No pudieron mantenerla. Por ahí se escape, puede ser. ¡Y ahí está! ¡Gol! Uno de más se pone arriba en el marcador. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Pelota al segundo palo. ¡Gol! Tardaron nada en reaccionar, han logrado el empate. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Busca uno en quien apoyarse. Es espectacular lo que acaba de hacer. Con esta pueden pasar arriba. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Julián Álvarez. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Córner al corazón del área. Bloqueo fantástico. Ha salvado a su equipo. En cualquier momento tira la culebrita.
¡Gol! Están llegando los goles a cántaros. ¡Qué partidazo están jugando, muchachos! Siguen ampliando la ventaja. Señores, esto es fútbol a su máximo nivel. Fíjate qué bien se desengancha y la jugada termina en gol. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Han recuperado bien y en zona de peligro. ¡La tiene y está! Solo frente al arquero la que acaba de dejar ir. Lo que hace a veces la presión, ¿eh? Un jugador que define como los dioses, en este caso, definió como vos, Fernando. Se viene la Argentina intentando sorprender en el último tercio. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Julián Álvarez ahora. A ver en qué termina esto. Lo que ha salvado una clase de frentazo espectacular. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Termina así la jugada. Lautaro Martínez corta muy bien, pero hay peligro aún. Le está quedando poco a este partido. Argentina por ahora con una ventaja, eso sí no es amplia. Vamos a ver, Fran. Van ganando 3 a 2. Están teniendo la pelota. Están defendiendo bien. El rival no los ataca. ¿Están suficientes? Vamos a ver. Sin problemas esa pelota. Está terminando el partido, insiste Estados Unidos, no desiste la posibilidad del empate. Ahí están buscando el contraataque. Cambian de posesión. Serginho Dest. Elegancia, clase, inspiración. Y el defensor que se ha quedado con el balón, mirá que había perdido en la primera. Recibe Christian Pulisic. Vuelve la pelota Pulisic. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ahí filtran la pelota. Esta es... ¡Impresionante lo que acabo de salvar! Domina Fox. Ladies and gentlemen, hay penal para Argentina. Guarda con la chance que tienen ahora. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Están sumando un minuto al partido. Ahí está el disparo. Y el arquero. Se terminó el partido. El visitante consigue avanzar de ronda. Lograron el objetivo.
Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol. No se me ocurre mejor plan que este, les digo. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Seguimos dando grandes pasos en este torneo. Ahora continuamos con los cuartos de final de una Copa del Mundo que está maravillosa. Argentina enfrente a Francia. Estamos ya en los cuartos de final. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Ha tapado, pero hay peligro aún. ¡Se viene! Para el arquero, una lástima. Después de una gran intervención, no pudo evitar la caída de Suerca. Aplaudan, que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada, pero fue de verdad, lo vi con mis propios ojos. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Kunku. Es balón de Diaby. Diaby la tiene. Sigue, no abandona el ataque. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo a estos. Kone. Pase a Nkunku. Mbappé. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Mbappé. Santiago. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Veremos si Francia puede crear peligro acá. Se queda con la pelota el rival. Se les ha escapado ya la número 5. Hay mucho. Mucha presión por ahí. Y ahí va como el conejito, pero sigue y sigue, no para. Y la defensa neutraliza. Bien, ahí con el esfuerzo, sigue en juego. Así terminan los primeros 45. Ha tocado la albiceleste, se pone en marcha el partido. Segundo tiempo en marcha ya. Francia tiene que ponerse a tiro del rival, que está arriba en el marcador por 1. Santiago. Garnacho. Pedazo de centro que mandó. Despeja bien ese centro. Mbappé. Y ahí está, se me escapando. Y excelente la salida del defensor para recuperar.
Santiago. Le sale un contragolpe. Gran posibilidad. Qué buena tajada. Se viene cambio en la selección argentina. Llueve el córner al centro del área. Despeja bien la pelota. Váyase para allá, le están diciendo el centro. Nkunku. Ya no tiene la pelota. Y ahí nomás el arranque de una nueva jugada. Ahora juega Garnacho. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. En campo contrario, esto promete. A volar esa pelota. Ahí está. ¡Gol! Y ahí está on fire este muchacho. Estas cosas no creo que se entiendan en el colegio, ¿eh? Ni en la escuelita, ni. No, esto viene ya gimnasio. Fíjate cómo recibe la pelota, gira y ya sabía, salía a festejar antes de pegar. Y con esto la pizarra 2-0. Diez minutos para que se termine el partido. Sigue, no abandona el ataque. Atento, que mira el arco. Podríamos decir que le ha caído un costal de peluche nomás. Estupenda la acción para quedarse con el balón. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Y ahí la tiene y en zona de ataque. Todo es felicidad con este silbato final. Siguen en carrera los locales. Thank you.
I like the smiling texters, I like the smile. I like the smile after crying and upset. Then I laugh through the tears. I like the nervous grin and fear. I like the imperfect teeth set. The one over here. The one that makes your cheeks stretch. The one that hurts to hold. I like the smiling down the phone. I like the kindness that it shows. I like the smiling when alone. Cause you know you're not alone. Cause I've been smiling too and so have you. So grin and let it go. You should take a day off. You should take the weight off. Yeah. What you always wait for. You should show your teeth more. You should just... You should take a break and just smile. Egypt, like a big Cheshire cat, like a girl who got a man back, or a boy who got his goal. We could do with more smiles in this world. You should take a day off, you should take the weight off. Yeah. What you always wait for, you should show your teeth more. You should just, you should take a break and just smile. ¿Se imaginan lo que los jugadores han soñado un momento como este? Están a un paso nada más de jugar en una final de la Copa del Mundo. Hay mucha tensión. Hoy les garantizo que van a disfrutar un partido grande. Ese encuentro en el que Argentina enfrentará a Alemania. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol. Un evento de máxima calidad. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempes. No estamos compartiendo micrófono porque él tiene el suyo, tengo el mío. Sigue esta Copa del Mundo dejando unas expresiones maravillosas del juego. Hoy las semifinales quieren escribir otro gran capítulo. Argentina enfrenta a la selección alemana. Bueno, Fernando, la Copa del Mundo nos ofrece hoy una semifinal que, mamita querida, te digo, lo que promete es espectacular. Los equipos tienen que estar... muy concentrado en cada pelota, los pases milimétricos y cuidado que el error se paga caro. ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico! ¡Para enmarcarlo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! Hay que tener una capacidad espectacular para agarrar a esa altura de chilena esa pelota, porque realmente lo que hizo no se hace todos los días.